Bueno, en primer lugar, encontrarme acá y ver tantas caras amigas es una cosa bastante motivante, pero a su vez uno le da mucho más respeto a lo que tiene que decir, porque son todos además excelentes diplomáticos y gente que ha cumplido funciones con brillo representando a la Argentina. Es grato volver a casa. Es grato ver a embajadores, amigos, que los conocí algunos del tercero secretario, otros que han ocupado cargos importantes en países que yo también después fui embajador y con algunos compartí la misma época, como en el caso de la Santa Sede. Yo quiero decirles que la primera vez que estuve acá, tuve una invitación del embajador gran recordado Carlos Muñiz, a quien conocí como tercer secretario, yo segundo secretario en Bolivia, cuando Carlos Muñiz tenía altas responsabilidades. Nosotros teníamos una particularidad en Bolivia y él nos trepidó en llevarle un par de zapatos a mi señora en la maleta. Después volver acá como subsecretario del Ministerio de Defensa, en su momento, cuando estábamos en el momento quizás de mayor energía para generar confianza entre nuestros países y caminar por la senda que siempre nos han llamado a hacerlo, y que gracias a tanto y a la contribución de tanto, particularmente de nuestros libertadores, obviamente que tenemos una relación amistosa, fluida y cercana. Y estuve aquí recordando y explicando en ese momento junto con el ministro de Defensa, y me tocaba, me acuerdo que le hacía las preguntas al ministro de Defensa, el ministro de Defensa decía, el embajador Cabrera va a responder. Eso fue hace algunos años aquí, en esta casa. Así que venir ahora como director de la Academia Diplomática Andrés Bello, aceptar una invitación grata de amigos y de diplomáticos y de este centro de gran prestigio, obviamente que junto con evocar a las figuras que hicieron posible esto y lo que están haciendo posible ustedes, y hablar de los temas de la diplomacia, obviamente que es un desafío. Es un desafío porque yo no les voy a decir quizás muchas cosas nuevas, pero va a tener el mérito de ponerlas en un contexto o de invitarlos a reflexionar. Hay muchas cosas que sabemos. Hoy día a los diplomáticos decir novedades es difícil. Lo que hay que hacer es articularlas quizás y ponerlas en, de alguna manera, que la sociedad las entienda. Y la sociedad entienda por qué existen los diplomáticos. Yo creo que cada día que pasa, lo decía en la mañana, los diplomáticos se hacen sentir a veces cuando no están. Los cónsules, los diplomáticos hoy día en este mundo donde todos creen que es muy fácil ser diplomático. En Chile se dijo hace un tiempo que bastaba una buena corbata y un traje para ser diplomático. Y hemos ido acostumbrándonos a esa idea de que es muy fácil ser diplomático. Pero es mucho más fácil hablar de diplomacia que ejercer la diplomacia. ¿Por qué? Porque todo puede ser diplomacia, pero no todo puede ser política exterior. O todo no es política exterior. Pero hay contratos de futbolistas, de cantantes, situaciones especiales que pueden tener una connotación diplomática, pero que no repercuten centralmente en la política exterior del país, en el perfil del país, pero sí en su imagen. Y construir imagen, obviamente que se puede construir imagen. Pero transmitir la identidad del país es otra cosa. Porque hoy día, para hacer una diplomacia promocional, hay otros mejores que los diplomáticos. Hay muchos mejores que los diplomáticos. O sea, por eso nosotros nos gusta, por lo menos a quienes somos diplomáticos, y lo que yo trato de inculcar en la Academia Diplomática, es que nosotros somos personas que tenemos un rol, que tenemos una educación, que tenemos una función
y que implementamos el arte de la diplomacia con conocimiento y con atributos específicos. Tenemos una singularidad que tiene que ser útil y reconocida por la sociedad. Pero obviamente que hoy día la sociedad se involucra más en la diplomacia. No se dice vulgarmente, no se hace la diplomacia en cuatro paredes. La diplomacia hoy día se consulta, es una política pública, como cualquier otra, y se consulta con la sociedad, se acerca a la sociedad. Eso vamos a verlo en el curso de, quizás, de mi exposición. O sea, por eso decir que cuando uno viene a hablar aquí a la Argentina, para mí es una cosa bien motivante, porque quizás cuando me tocó trabajar más cercanamente con la Argentina, era cuando yo tuve la suerte, con esta experiencia, de estar en política. Estuve 5 años en política y me mantuvieron el rol de embajador para poder presidir delegaciones internacionales sin que se necesitaran decretos especiales. Y pudiéramos hacer esta sintonía, además, a través del Ministerio de Defensa, entre política exterior y política de defensa. Y eso me dio mucha experiencia de trabajar con Argentina. Porque esa experiencia se plasmó en algo que está haciendo fruto hoy día. Y tuvo que ver con algo que hoy día falta para la gobernanza, que es el tema de la confianza. La confianza todavía no parece ser escasa a la hora de implementar la diplomacia. Pero Ortega y Gasset decía que la vida es esencialmente un diálogo con su entorno. Y yo me pregunto si nosotros hemos sido exitosos en ese diálogo con nuestro entorno. Si podemos saber verdaderamente cuánto nos demanda ese entorno y qué es lo que le contestamos. De ahí que, para entender un poco y comprender algo y lo que nos depara el mundo, hay que incrementar nosotros los diplomáticos y otros la capacidad de análisis para no repetirnos en los hechos que hasta ahora han dado estructura al sistema internacional y que algunos tienen fortaleza y otros tienen debilidades. Ha sucedido mucho, ha pasado mucha agua debajo de los puentes y hay bastantes cambios. Hay una mayor diversidad y densidad entre los actores de distinta naturaleza. Se requieren más competencias específicas, más habilidades para que haya más cooperación, más amistad. Como señalara, voy a citar a muy poca gente, pero como señalara Daniel Bell, dice que los estados son demasiado débiles para lo internacional y son demasiado grandes para lo interno. Y yo creo que eso hoy día es un desafío para los diplomáticos. Transportar esa frase manida, utilizada, que se decía que la política exterior es el espejo de la política interna, muchas veces no tenemos la capacidad para forjar a través de nuestros gobiernos, porque mientras existan los gobiernos para existir los diplomáticos, mientras existan los estados para existir los diplomáticos. Entonces, por eso, hacer esto una realidad, o sea, más bien darle grande a lo internacional para equipararlo con lo grande que puede ser en alguna ocasión lo interno. Por eso hoy día hay desafíos y tensiones para el Estado, conforme la sociedad civil lo está interpelando todos los días. Lo está interpelando, vivimos todavía en una transición del sistema internacional. Pasamos de la Guerra Fría a la globalización como muy rápido. Somos testigos de un mundo cambiante. Somos actores nosotros mismos y estamos en el huracán del cambio. Quizás se habla muchas veces de que se han vivido muchas globalizaciones. Todos los días leemos algo, alguien dice la nueva globalización. Pero quizás lo que tenemos en esta globalización nosotros, esta generación, que estamos en el huracán del cambio, o sea, en el ojo del huracán, en lo coloradito cuando nos muestran de este cambio. Y este cambio, que pasamos de un mundo rígido de certidumbres a un mundo confrontacional de incertidumbre. Y yo creo que aquí hay muchos ejemplos. Yo voy a dar un ejemplo de Chile. Nosotros recién, esta transición de la Guerra Fría a la globalización, estamos viviendo recién en el mes de septiembre un mes de conmemoraciones, un mes de reflexiones, un mes de reflexiones sobre el valor de la democracia, sobre el valor de los derechos humanos, sobre el valor de lo que hemos hecho y lo que hemos insertado para poder enfrentar este mundo de cambio. Y podemos ver que este mundo, o
obedece a que los diplomáticos, o le reclaman a los diplomáticos, entregar certidumbre o grado de certeza a estas incertidumbres. Y para eso, obviamente, que tenemos que ver cómo enfrentamos las opciones, qué se ofrece para responder renovada y concertadamente a este desafío global. Un desafío global que nos abarca a todos y a todos por igual. Y no solo a los estados, sino que a las personas. Yo quiero poner esto que voy a decir, quizás para poder tener un poco un diálogo, interactuar con ustedes, porque hoy día lo que se hace, el verbo hoy día no es dictar cátedra ni decir grandes ideas, sino que es aprender del otro. Por eso yo les decía a los muchachos que hoy día todo se sube a la nube para que otros recojan de la nube y aprendan y pongan su idea para que otros aprendamos, no para que enseñen uno al otro. Hay una convivencia de aprendizaje que yo creo que es vital para renovar, para responder renovada, vigorosa y concertadamente al desafío global y generar condiciones para la formación de profesionales en el derecho, en la diplomacia, en la economía, en todas las disciplinas que convergen a la globalización, a una globalización devoradora que reclama respuestas todos los días y que a los diplomáticos no están ajenos a este reclamo de respuesta. O sea, hay que ver que esos profesionales sean capaces de interpretar los profundos dinamismos que actúan en la historia. Aquí no es una historia de ayer, o una historia de hoy, o de que las tradiciones nos cuentan, o que todo hay que mirarlo hacia el futuro. Es una frase muy utilizada. Hablemos del futuro. Nosotros, esta semana, esta vez, en septiembre, hay dos grupos. Uno que decían que ¿por qué no nos centrábamos, nos enfocábamos en el futuro sin reflexionar sobre el pasado? Y otros que obviamente se enfocaban en decir que sin pasado, sin verdad, sin conocimiento, sin historia, era imposible enfrentar este futuro para poder tener el prestigio objetivo y para participar en las transformaciones del siglo XXI y asumir las transformaciones del siglo XXI. O sea, no cabe ninguna duda, y eso lo sabemos todos, que hay un contexto diverso y que comienza una época y termina otra. Y esa época que termina y esa época que comienza es un poco un símil con la carrera diplomática, o con el diplomático, con la acción del diplomático. A algunos no les gusta que se lo digan, pero sobre todo a la señora, porque el diplomático a veces se define como aquellos que no saben nunca cuándo termina el trabajo y comienza el ocio. O cuando termina el ocio y comienza el trabajo. Y yo creo que eso es una máxima o una mínima que hay que enfrentar para poder enfrentar con convicción, con rigor, con conocimiento, con fuerza y con energía, que es lo principal, este cambio epocal y este mundo nuevo que nos lleva a conformar casi, o por qué no decir a conformarnos, una nueva civilización. Esta civilización donde masifica los medios, los avances, la masificación de los medios de comunicación, los avances tecnológicos, existe, produce una alteración cotidiana que nos afecta a todos, a las personas, incluso a nuestra propia privacidad, y a los estados y a la institucionalidad en general. Hay una alteración diaria a veces, sea de la institucionalidad o sea de desafíos a la institucionalidad. Por nuevo hecho, nueva situación. Siempre decía que los diplomáticos, uno reflexionamos sobre el curso de acción que vamos a hacer en el día. Estamos en la ducha dando los últimos toques a lo que vamos a decir. Salimos a la calle o lo subimos al auto y prendemos la radio y cambió el escenario. Y quizás lo más cómodo es decir, ostento la armadura. Eso es imposible. Yo creo que ya hay que, yo te pregunto, tú me respondes. Yo creo que ya hay que ir forjando la nueva respuesta y para eso se requiere excelencia, rigor, conocimiento, visión estratégica y formación. Por eso yo creo que en esta institucionalidad no solo se altera por eso, se altera por una cantidad de fuerzas emergentes que han ido forjando una nueva realidad y una nueva agenda, en todo orden de cosas. La pobreza, el terrorismo, el crimen, el narcotráfico, una cantidad de emergencias, de una cantidad de situaciones que asociado a dos elementos consustanciales de la globalización, que son la transparencia y la verificación,
Obviamente que estamos frente a una nueva sociedad que está regida por valores universales y por una relación de lo internacional con lo doméstico, como decían los académicos, esta palabra del interméstico, obviamente que está regida. Y para ello hay que entender que la verificación, la transparencia como elemento central de la globalización, trajo un cambio profundo a las instituciones e incluso al mundo. Yo creo que fue la transparencia, el ejercicio de la transparencia, la que a la larga se ejemplarifica con la caída del muro de Berlín. Cambió un sistema, cambió un régimen, cambió un sistema donde el mundo bipolar habían estado, habían instituciones, había un pacto militar, que a raíz de la transparencia que lo golpeó en el plexo a esa institucionalidad, golpeó de alguna manera a las sociedades cerradas. Golpeó por igual al mundo comunista, que algunos lo nombraban como los poderes fácticos contemporáneos, a la iglesia, que también se lo nombraba como otra institución influyente en el mundo contemporáneo, a las fuerzas armadas, la transparencia. Y cambió el giro de esto a través de la transparencia. Pero ahí no termina. Lo que se ha visto hoy día con la primavera árabe y con otras situaciones, se ve que esto es parte de un proceso donde el segundo elemento consustancial a la globalización hace su aparición y campea en el escenario internacional, que es el tema de la verificación, que viene un poco con la transformación de la utilización de la información. Que ya la información no es lo mismo, el acceso a la información, el valor de la información y la utilización de la información, toda vez que la globalización incluso puso que hay información que puede ser un intangible que se achanza en los mercados. O sea, el diplomático tiene ya otra visión y la acción entre los estados y entre las instituciones tiene otra connotación en cuanto al uso y al acceso de la información. Y eso obviamente que hace que esta nueva sociedad interméstica, ya la palabra que no la dije, ya la he dicho varias veces, hace que el eje estratégico de la diplomacia haya cambiado. Y el eje estratégico de la diplomacia hoy día mundial, sea del mundo de allá o del mundo de acá, sea que todavía no hayan confluido o no haya una base central de tener la misma apreciación, está en la democracia y en los derechos humanos. Y por eso esta transición de la Guerra Fría ahora tiene esta connotación. Tiene esta connotación de ubicación de los actores en el escenario internacional, tiene la ubicación en la influencia, en la agenda mundial, en los temas de la paz y la seguridad, en los temas globales y en los temas del desarrollo con mayúsculas. No es lo mismo enfrentarlo con un bagaje de tradición y respeto y ejercicio a la diplomacia, a la democracia y el respeto a los derechos humanos. Aquí quisiera solamente destacar un tema que a veces se pasa de alto, pero creo que es importante decirlo cuando se habla de gobernanza global y de diplomacia. En una región como la nuestra, donde muchas veces miramos que somos demasiado severos para calificar, o para darnos estructura, o para darnos dimensión, sobre todo los diplomáticos somos muy severos, pero tenemos que pensar nosotros los diplomáticos que a través de la acción diplomática de muchos hemos tenido una contribución a la gobernanza global tremenda. Estoy empezando quizá al revés, pero es tremenda. Como en temas de la paz y la seguridad, por ejemplo, Tlatelolco es una contribución tremenda de América Latina a lo que son los temas de la proliferación universal y a los temas de la paz. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, en un mundo que saliendo de la guerra, donde la connotación o la asunción de los derechos económicos sociales de las personas, obviamente que tuvieron importancia para poder ejercer una declaración universal, y ahí hay grandes diplomáticos latinoamericanos que tuvieron una participación junto con personajes tan grandes como Maritain u otros que pudieron contribuir con diplomáticos panameños, chilenos, argentinos, peruanos, de tantas nacionalidades para darle forma a este mundo que nacía bipolar y que tenía una concepción muy distinta a lo que era la dignidad de la persona.
Por eso el multilateralismo, la democracia, los derechos humanos, la globalización desafía todo hoy en día. Incluso pone en duda algunas contribuciones nuestras a esos temas. Y incluso hasta los rasgos distintivos de la nación. Hay un despunte de una cultura universal, que uno no sabe mucho cuáles son los parámetros de la cultura universal, porque siempre se alberga o se acomoda a la cultura propia y quiere destacarla. O sea, participamos de una suerte de cultura universal en este eje estratégico de vigencia de derechos humanos y de democracia, pero también mantenemos tintes propios y perfiles propios que queremos destacar. Entonces, esta globalización también hace un nuevo enfoque colectivo de la sociedad para poder diseñar una política para la globalización. Yo sé que todas estas cosas ustedes han trabajado en ellas, y hay muchos trabajando en ellas, pero a veces nos preguntamos, ¿hemos dado tanto? ¿Hemos respondido a eso? ¿Hay algo nuevo? ¿Podemos ser más creativos? ¿Podemos entender algo más de lo que estamos haciendo? Estos nuevos retos no conocen fronteras, tampoco conocen organismos internacionales. Entonces, los problemas han de resolverse dentro de los parámetros del derecho. El derecho sigue siendo un parámetro para resolver un problema, y la seguridad jurídica, para poder entender que hay algunos valores, algún patrimonio y algunas situaciones que poder mantener. Y poder mantener en este choque inmenso de cultura, que ojalá sea un diálogo entre culturas. Algunos hablan de interculturalización y la alianza de las civilizaciones. Yo creo que hoy día se habla menos, porque justamente puso como tema central la interculturalización. Y yo creo que era más lógico partir de un diálogo entre culturas para poder tener un mínimo común denominador en qué es lo que es el concepto de la democracia, qué es lo que es el concepto de los derechos humanos, qué es lo que es el concepto de la economía de mercado, la economía cualquiera. Entonces hay una dinámica donde los parámetros para fomentar y reforzar la cooperación y la coordinación entre los gobiernos de los estados, porque las demandas superan la perspectiva política o económica de la cosa. Incluso el miedo, el temor, los anhelos adquieren forma globalizada. Antes eran parte de la persona, del mundo privado de cada uno. Hoy día, ir a negociar a Naciones Unidas o a alguna organización, hay que tomar en cuenta cuáles son las condiciones que el otro está negociando, cuáles son las presiones. Y si no, vean las reacciones a la vuelta del presidente de Irán después de un telefonazo nomás con el presidente de los Estados Unidos. Habían dos reacciones fuertes y con sentido cultural alguna, y otra con un sentido más de todavía de rasabio occidental o de cultura nuestra. Por eso, en ese sentido, yo creo que es tremendamente importante reflexionar, al menos, no me gusta la palabra defender, pero reflexionar al menos en qué es lo que hemos hecho nosotros en nuestra manera de gobernarnos para enfrentar este cambio y esta manera de gobernar, valga la redundancia. Por eso, los matices que significa qué es lo que es gobernabilidad y qué es lo que es gobernanza es importante para los diplomáticos, por lo menos jóvenes, hoy día, y a veces para los más experiencia tenemos, porque a veces se confunde mucho. Es como cuando algunos con adrede, como se dice, o a propósito, les gusta confundir cuando conviene el multilateralismo con el multipolarismo. Yo me acuerdo cuando era embajador en China y titulaba una vez New York Times, o uno de esos, Wall Street Journal, creo, y hablaba de que China promovía en ese momento el multipolarismo, y China era un país que recibía asistencia internacional, por decirlo, en alguna medida grande de los países desarrollados y principalmente de los Estados Unidos. Y me acuerdo que el embajador de Estados Unidos fue inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores chino a decir, bueno, ¿qué significa esto? Y le dijeron, no son problemas de lenguaje. Traducción, el chino es un idioma muy impreciso. Y es cierto, es un idioma muy impreciso, pero las acciones en la política exterior sobre la confusión de los temas y de no respetar los diccionarios de la,
en este caso nuestro, en la Real Academia, hace tiempo que algunas veces no lo respetamos, pero vamos, parece que el diccionario fuera echado de los giros de los jóvenes, de todas partes. Pero en la diplomacia tenemos que ser rigurosos y muchas veces ustedes se habrán pensado, más ahora, yo a cada rato, cuando estoy en la casa, estoy en el caso de la instrucción, de la formación de los diplomáticos, cuando yo tengo que decir, yo no dije eso. Lean que lo que dije, vayan al diccionario, que lo que dice, qué significa esta palabra. Porque no es lo mismo ser cauteloso que ser miedoso o que ser prudente, no es lo mismo. Entonces la utilización del lenguaje para darle gobernabilidad o gobernanza es muy importante. Y la gobernabilidad de alguna manera, podemos discutirlo, pero significa adecuar los tiempos a la lógica de las relaciones estatales. Y la gobernanza es un poco lo que decía antes, esto de lo interméstico, de lo amplio en las relaciones hoy día entre los actores, no solo entre los estados. O sea, una cantidad de actores nuevos que hay que hacen un cambio en el quehacer diplomático y en la red conceptual y el imperio del derecho internacional. Hay espacios todavía no regulados, espacios de crisis, espacios de descontento, no están regulados. Y ahí yo creo que la diplomacia y el derecho internacional deben actuar de consumo, con el objeto de enfrentar estos desafíos de espacios no regulados, en lo que se refiere a que el derecho internacional es la ciencia y la sustancia, y la diplomacia es el arte aplicado y el procedimiento. O sea, no hay dónde perderse. No hay dónde perderse de que los diplomáticos tienen que asociarse a esta evolución del derecho internacional también. Hay una evolución del derecho internacional y por eso la cantidad de reclamos en las cortes, Chile está demandado en los tribunales internacionales el día 2 veces, en la corte de La Haya. Entonces, hay un nuevo impulso para la diplomacia. Y por eso, cayendo en lo... Algunos dicen que este nuevo impulso, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que tiene la modernidad? El hombre moderno, el Estado moderno, las cosas modernas, todo moderno, de hecho, dicen que es la posmodernidad, porque el ejercicio de ella, el traslado a personas, de las comunicaciones, etc. Otros dicen que es la tercera revolución industrial, con el tema del Internet, las nuevas comunicaciones. Que a la larga sea la tercera revolución industrial, este nuevo impulso, sea la modernidad, la posmodernidad, este nuevo impulso ha ido creando una nueva agenda. Una nueva agenda que tiene que ver con de globalización financiera, la interdependencia de la globalización económica, la diplomacia económica, entre comillas. A mí no me gusta hablar de calificativo a la diplomacia, como tampoco a la democracia. Hoy día es muy de moda hablar de calificativo, diplomacia económica, diplomacia militar, diplomacia parlamentaria, y yo creo que la diplomacia es una sola, que se ha resituado bastante bien en este contexto de gobernanza global con los nuevos actores, porque tiene que articular la visión de los nuevos actores. O sea, hay un trasfondo de una transformación, no un trasfondo, una transformación del oficio diplomático o del arte de la diplomacia, o como quieran, o de la función diplomática. Hay nuevos paradigmas, nuevas prácticas incluso, exitosas, que se copian, y otras no tan exitosas, que tienen influencia por diferentes razones. Y hay incluso exitosas en los propios países, en las propias sociedades. Entonces, hemos llegado a lo que todos llaman, y hemos oído tanto de la sociedad de la información y del conocimiento, donde los nuevos desafíos de la conectividad son los que le están dando una nueva fisonomía a la diplomacia. Lo que han llamado algunos la Global Information Era. Y la Global Information Era tiene que ver con lo que todos hablamos todos los días, pero que tiene que ver con la diplomacia, que el 1.0, el 2.0 y ahora el 3.0. El 1.0 entre actores gubernamentales, obviamente que era la diplomacia del gabinete. La del 2.0 es la diplomacia con la sociedad, con las personas. Y el 3.0 es donde nos debemos ubicar ahora, que cuando las sociedades interactúan entre ellas, sin a veces pasar por los gobiernos o por las instituciones, creando nuevas condiciones, y donde se acicatea, obviamente, una nueva técnica y método de comunicación, y donde la confidencialidad y el secreto, obviamente, que pasan a mejor vida. Que tiene alguna... en el fondo, un difícil control. Un difícil control incluso para los diplomáticos. Pero esto de la confidencialidad del secreto también es una ecuación que hay que medirla a la luz de las nuevas circunstancias. No es que se trate de que todo tiene que ser conocido,
Pero si los ejes estratégicos son la democracia, uno, y los derechos humanos, el otro, obviamente que la elaboración del curso diplomático puede ser confidencial. Pero en el momento que se toma la decisión, ya debe ser conocida por la opinión pública, de todos modos. Yo creo que eso es un déficit de algunas cancillerías que todavía están muy imbuidas por el secreto, incluso tomada ya la decisión que a veces no se puede tapar el sol con el dedo porque ya los mecanismos de información están acicateados y de ahí que sea importante en cómo se entrega el mensaje. Eso es tremendamente importante. Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros los nuevos diplomáticos. El mensaje de día, los grandes proveedores de mensajes son los líderes. Hay líderes que antes la diplomacia era la que construía y entregaba a los líderes. Hoy día es como los cristales que se rompen para abajo. Los líderes se ponen de acuerdo y la diplomacia implementa. Y no todas veces con éxito. Acuérdense cuando Putin y Bush se encuentran en San Petersburgo y el presidente Bush dice que tú debes haber sido embajador en esa época todavía, cuando dice que lo miró a los ojos y le generó confianza. Y esos grados de confianza llegaron hasta el primer nivel del Departamento de Estado. Y el Departamento de Defensa ni siquiera el primero. Entonces, ese tema, cómo se entrega el mensaje, por eso son tan importantes estos encuentros, no porque esté yo de día, pero son importantes. Los encuentros, las reuniones, cooperación, la cooperación institucional de la diplomacia es tremendamente importante. O sea, estamos en un nuevo escenario, como decía, que redefine la vida de todos. Están redefiniendo incluso los diplomáticos. Los avances tecnológicos tenemos que asumirlos para mejorar la calidad de vida incluso. Y el rol articulador de la diplomacia se revela como importante cuando es el rol de la intermediación que está desafiado por el país. Yo creo que muchas veces se habla de que cambió el mundo, de que ahora cualquiera opina. Y perdónenme, no es ninguna fatuidad ni pretensión mía, porque uno siempre, el mundo es una copia de buenas ideas. Son muy pocas las teorías de 1912. Pero quizás lo que grafica un poco esto es la crisis de la intermediación. Y a mí me gusta repetirlo en diferentes escenarios, porque esta intermediación está afectando a la familia, a los padres con los hijos. La tecnología hace que mi papá no entiende nada, yo voy y tengo la información, ya no es papá, ese papá del temor reverencial o el hombre que lo sabe todo. O sea, hay una crisis de intermediación ahí que hay que trabajar, ¿no? ¿Para qué decirla del político con el elector? En todas las encuestas los políticos son los últimos lugares, normalmente. ¿Por qué? La interpretación de las leyes o por qué se hizo esta ley, ya la saben antes cuando se está discutiendo. No hay ningún elector, ni en los recónditos, ni en Chosmalal, yo creo por acá, por ejemplo, o en otra parte, por allá lo muestra, que necesite a veces al político para que le explique el alcance de la ley, o por qué se está haciendo, a veces está haciendo por qué en los videos. Entonces, hay que, ¿para qué decir el del púlpito con el feligre? Obviamente que también está en la crisis, y el académico con el alumno, que entra todo con iPad para ver si está diciendo, está citando correctamente, está diciendo correctamente. Entonces, creo que la diplomacia, con una mirada distanciada y reflexiva, facilita esta lectura hermenéutica y adecuada y la decodificación de los acontecimientos que nos agobian como sociedad. Yo creo que ahí es donde hay que poner el acento un poco en lo que estamos haciendo y el valor y el rol de la diplomacia. La capacidad de separar lo principal de lo accesorio, la capacidad de decodificar, la capacidad de entender el mundo, la capacidad de tener una visión estratégica del mundo y la capacidad de entender los acontecimientos históricos relevantes, complementarlos con la historia y la cultura ya de antiguas civilizaciones que habían hecho su contribución a la civilización y que hoy día emergen como potencias emergentes. La nueva Rusia, la nueva China, la nueva India, ya habían hecho una contribución, pero hoy día hacen otra contribución y que de alguna manera nos está desafiando a nuestra civilización, a nuestra cultura, en este mundo global y de buscar el bien común, la paz y la seguridad y el desarrollo, para que convivamos mejor los ciudadanos del presente y los ciudadanos del futuro. Entonces,
Para eso los diplomáticos tienen que tener nuevas actitudes, nuevas informaciones, nuevas disciplinas, nuevos estudios que tienen que hacer, que son observar las religiones, por ejemplo, en beneficio del asentamiento de una ética universal. Yo creo que las religiones, no solo el Papa dijo hoy día en la mañana que él no creía en el Dios católico, creía en Dios, ¿no? Y ahí yo creo que el asentamiento de una ética universal y que los diplomáticos contribuyan a eso, conociendo otras culturas y entendiendo otras religiones, obviamente que va en beneficio de la paz y de la cooperación. Y yo creo que hay que buscar nuevos y entender nuevos comportamientos que se han forjado por aportes diversos, de ateo, de agnóstico, con la promesa de darle solidez al otro eje estratégico de la diplomacia, que es la solidez a la vigencia de los derechos humanos. Y si no, leamos a Hans Kuhn en lo que se refiere a esto, y sigamos a Francisco, al Papa Francisco, en lo que está desafiando a lo que es hoy día justamente entender y deschilenizarnos o desargentinizarnos centrista, ombliguista, de que nuestro es lo mejor, ¿no es cierto? Sino que salir al mundo. Y yo decía el otro día que quizás el mérito, ayer ustedes tuvieron una reunión sobre el Papa Francisco, los que vinieron deben estar muy interiorizados, pero quizás el gran cambio del Papa latinoamericano y argentino que se ha hecho en 5 meses, una cosa así, es que el Papa anterior, sí que significa confrontarlo, pero hay un hecho de la altura de los tiempos. El Papa anterior le hablaba al mundo a través de los católicos y a través de los valores católicos, y este Papa le habla al mundo a través del mundo, a través de los agnósticos, a través de los ateos, a través de un mundo. Y esto fue el cambio así. Eso es lo que tenemos que hacer, tener los diplomáticos, nosotros ser capaces para entender a la sociedad mundial, para ejercer una diplomacia cultural, para expresarse en lo que señala el siglo XXI y no escuchar como lo que nos decía el siglo XX o responder como lo decía el siglo XIX. Adecuarnos a esta demanda, a esta demanda. Eso de responder, expresarse, y eso lo dijo la Margaret Olbright el otro día, y yo lo encontré, no lo voy a estar poniéndolo en mi boca porque lo encontré muy notable, y lo creo que es una buena expresión para hablar de estos desafíos. Se trata, en otras palabras, de tener una visión orientada a la innovación. Y entendida la innovación, y todo lo que entendemos la innovación y sabemos los gurús de la innovación, lo que hemos leído y estamos obligados a leer ahora por las tareas que ejercemos, el ADN del innovador. ¿Y qué es lo que tiene que tener el ADN del innovador? Tiene que tener una mirada orientada a aumentar sus redes de contacto, ponerlas al servicio de la sociedad, buscar otras redes de contacto que no sean, en el caso de los diplomáticos, solo diplomáticos, poner la experiencia al servicio de la sociedad, no guardársela para uno, y al servicio de las nuevas generaciones, tener perseverancia, obviamente, y conocer el producto. Hay que conocer la cultura, hay que conocer los organismos internacionales, y hay que conocer su propio país desde la perspectiva no solo morfología de su territorio, o organización política o administrativa, sino que también conocer a su gente, a su sociedad, a su diversidad, a sus anhelos, a sus fracasos, a lo que buscan, a su calidad, el capital humano, conocer el capital humano. Hoy día no basta tener la infraestructura de la diplomacia y tener un mensaje. Hay que tener un capital humano idóneo y eficiente, que tenga que saber esas otras cosas que les señalaba. Y derrotar, o sea, la pobreza en sintonía con las expectativas del siglo XXI, poniendo énfasis en este cambio focal. ¿Cuáles son los grandes temas que van en la gobernanza, en la diplomacia, y que están diseñados por los grandes poderes o por los grandes desafíos mundiales? La desnuclearización y la no proliferación. La liberación de recursos como para la, que eso es la expresión de la paz contemporánea. Y la expresión de la paz contemporánea, que ha tenido un ejemplo en lo que significó el tema de Siria y el tema de las armas químicas, que resitúa la labor de la diplomacia en un centro importante de conocimiento, de experiencia, de redes de contacto y de poder saber. Ustedes, los argentinos, por muchos años,
tuvieron al secretario general de la, o ejecutivo de la Organización de las Armas Químicas, y obviamente que América Latina tiene algo que decir en esto de la paz contemporánea y nuestra contribución a la paz. Lo segundo, la escala valórica, una política internacional humanista. Si decimos que la política internacional hoy día no son solo los Estados, sino que son actores, y dentro de esos actores el hombre, la persona humana, obviamente que tiene que haber una escala valórica para aproximarse a ella. Y aquí yo no estoy diciendo que tenga que ser católica, o protestante, o musulmana, sino que tiene que tener una política humanista. Y ahí nosotros, los latinoamericanos, también tenemos otro patrimonio de raigambre absoluta y verdaderamente latinoamericana. Nosotros hemos construido un ambiente de paz, más allá de rencillas, que no está forjado en grandes debacles o en grandes enfrentamientos como guerras mundiales, holocaustos. Hemos tenido efectos devastadores y crueles de esas situaciones, de los gulags, de los holocaustos, pero no hemos tenido. Hemos tenido efectos puntuales. Entonces tenemos un patrimonio humanista que podemos poner en contribución a esta escala valórica como segundo tema, de la paz contemporánea, la escala valórica, y como tercero, el diálogo cultural. Nuevas formas de convivencia y de amistad civil. Yo creo que eso es vital para los diplomáticos. ¿Por qué? Porque si cambiamos de civilización, son los diplomáticos los articuladores de este nuevo sistema de respeto mutuo, de mostrar al país en una amistad cívica, y como dice el Papa todos los días, de alguna manera. Porque yo le contaba el otro día que fue un jesuita importante hablar a la Cancillería el otro día, era un grupo allá, fue a hablar sobre el Papa. Y la sonrisa de algunos pocos en los que me encontraba era quien más hablaba al jesuita y más le pegaba a la diplomacia. Porque era un elemento bien central de la necesidad de abrirse como diplomático sin perder la tradición y sin perder la identidad del diplomático, pero enfrentar el cambio con visión, con innovación, abriéndose a una cultura moderna de mayor horizontalidad en la toma de decisiones. Es imposible que no tengamos una horizontalidad en la toma de decisiones, porque hoy día los elementos, la gente es tan amplia, que si no tenemos horizontalidad, no formamos gente para que tome decisiones y se corresponsabilice, obviamente que no podemos ejercer la diplomacia como un engranaje de interlocución y la tecnología como un instrumento para la diplomacia ciudadana. Por eso, para responder adecuadamente, hay que trabajar para lograr una sintonía entre gobernanza global y diplomacia. Mientras la diplomacia se apega a la jerarquía, al mando, al control y con grados de pragmatismo dados por el límite de su propia acción, la gobernanza pone énfasis en la multiplicidad de actores y en la inmediatez que caracteriza el sistema. O sea, la gobernanza es capaz de reformular la agenda contrariamente. Y la diplomacia debe ir a ese ritmo para poder mantenerse como el interlocutor en la interlocución y en la intermediación idónea. ¿Por qué? Porque el interés, esta crisis de intermediación, yo creo que afecta a la familia, que afecta a la iglesia, que afecta a la academia, que afecta a los políticos. A la diplomacia la afecta, pero menos. Porque el interés es más general, es más universal, y la confianza se ejerce con contacto personal, o se crea mayormente, es difícil hacerla por el internet, o es difícil hacerla directamente, o sea, que no sea directamente. El trato personal, el shake hands, yo creo que todavía tiene alguna validez en este mundo de la cultura moderna, donde obviamente que la reforma de la agenda es un tema, y la diplomacia tenemos que asumir que no conserva el monopolio de las negociaciones internacionales. Hay mucha rigidez a veces, mucho secretismo, mucha exclusividad. Los diplomáticos muchas veces se sienten, o nos sentimos, de sondir de la quiz de Jupiter, que bajando al Olimpo, no hay otros que puedan hablar de diplomacia. Y yo creo que hoy día, para tener un discurso creíble, es imposible bajar del Olimpo, hay que tener grado de autocrítica importante y grado de apertura, y así se gana credibilidad. Entonces, la gobernanza participa en la institucionalidad del Estado entero, incluida la política pública de exteriores,
la diplomacia, que él siga por los diplomáticos, pero participa el sector privado, participa la sociedad civil. O sea, la gobernanza global y la gobernanza de alguna manera desborda los contornos de la democracia, de la diplomacia. Y en eso hay que estar muy atento, porque hay que participar en la gobernanza. Y hay que ser, forjar políticas públicas. Aquí seguramente les va a aparecer algunos, muchas cosas relacionadas con algunos autores, con Nike, con otros, porque, como digo, no hay mucho otro que uno vaya a crear algo a través de su experiencia. Quizás articularlo hermenéuticamente puede ser un interés, o para crear un poco de influencia o transformarse en una referencia. Por eso, políticas públicas que nazcan de la concertación social y no como fruto de la mera razón política, o de la retórica, o de reglamentaciones arcaicas, hay que tener cuidado con eso, y o el dogmatismo tecnocrático. O sea, hay una transformación política urgente que hay que hacer, y que tiene que ver con la modernización de la gestión pública, con la participación ciudadana y con el control democrático eficiente. O sea, yo creo que la diplomacia debe abandonar, en otras palabras, el paradigma burocrático, y recrear su visión multidisciplinaria abordando su aparato organizacional con el criterio de innovación. Innovación no significa nuevo, significa utilizar lo que tenemos y mover el estatus. Y somos los más capaces para mover el estatus, porque sabemos dónde se apretan las teclas. Y no lo de miedo, yo les cuento, quizás lo más difícil para implementar la diplomacia digital que estamos implementando en la Academia Diplomática Tres Bellos han sido los propios diplomáticos. O sea, al diplomático le cuesta o no cuesta compararse con el otro. Conversar sí, discutir sí, pero escribir, para que el otro no te dé a encontrar qué cosa dijiste, o no fuiste tal, o lo copiaste mucho, o dijiste. Yo creo que hay que atreverse. Hay que incentivar la razón, su razón de la diplomacia, que vale por sí misma, vale por su contribución a la paz, vale por su contribución al desarrollo, vale por su contribución a la seguridad. La diplomacia vale por sí misma y tenemos que buscar caminos para vigorizar su resultado. Yo creo que es súper importante tomar en cuenta la sensibilidad ciudadana y asimilar sus demandas. Los diplomáticos muchas veces buscan la sensibilidad ciudadana de otros países, pero no la del propio. Y hay que acordarse que los diplomáticos, alguien decía un día, que es muy importante que los diplomáticos y todas las personas tienen dos manos para teclear y escribir, tienen dos ojos para estudiar y mirar y aprender, tienen dos oídos para oír y tienen una sola boca. Entonces, articular un discurso propio y creíble significa esas cosas: mirar, observar, aprender y no enseñar del otro, ponerse en los zapatos del otro, saber hablar con la verdad. Yo creo que hoy día, como dicen los italianos, di Gugliardi non hanno più spazio. ¿Por qué? Porque va a estar ahí al clic y Gugliardi son smascarati. Entonces creo que conocer idiomas, conocer nuevas culturas, entonces echar mano a lo que es la diplomacia pública, la diplomacia digital, la diplomacia pública, trabajar con las sociedades de nuestro país. Nosotros tenemos todos los días un bombardeo de algunas otras sociedades que le hablan directo a la sociedad chilena sobre temas sensibles. Y perdónenme, aquí no hay ninguna fatuidad, pero a veces dirigir grupos de formación hoy día es difícil. No es fácil. Lo saben todos, hermano, los que están formándose. Entonces, es súper complicado convencerlos de que existe una nueva potencia, como dicen ahí, una nueva potencia en el mundo, y es la opinión pública. Y esta opinión pública que hace que la diplomacia se sitúe ahí para fomentar la comunicación con públicos distintos, con latitudes distintas y procedencias distintas. ¿Para qué? Para gestionar un escenario favorable, un entorno favorable. Volvemos a Ortega y Gasset, lo que decíamos al principio, conversar con el entorno, conocer el entorno, para difundir el interés nacional. Y difundir el interés nacional variopinto, que obviamente que no está solo dado por la paz y la seguridad y por los temas de la soberanía. Incluso más, está dado por otras cosas. Hoy día la globalización ha reconceptualizado el concepto de la vecindad. Nosotros somos vecinos per se,
Chile y Argentina. Vamos a ser, tenemos una adición más, como cuando tienen un voto más, una adición más, que tenemos que la vecindad territorial va a estar siempre ahí. Pero hoy día la vecindad lo da a los mares, lo da a la atmósfera, y lo que hace o deja de hacer el otro puede afectar. Yo un día dije que éramos vecinos con Japón, me quedaron mirando todo y yo dije, está loco, porque hasta mi, el presidente de Chile llegó y después le preguntó a una niñita en Japón, yo había dicho en una conferencia, no sé, éramos vecinos, pero yo sé lo así, y le preguntó, oiga, y dígame una cosa, ¿y dónde está Chile? Le dijo la antigua. No fue como todo el discurso. Entonces, esto de, yo he vivido diciendo que Chile es un país de porte medio, porque territorialmente, como decía Gabriela Michal, el término americano es un país grande, en términos europeos, el término europeo es un país grande, en términos americanos es un país chico. Y decía que se agrandaba o se achicaba, como el fuelle de un acordeón, de acuerdo a la calidad de su gente, de acuerdo a las políticas públicas que implementaba, de acuerdo a tantas cosas. ¿Y sabe cuándo lo decía eso? El año 86, en una conferencia en París. Ya Gabriela Michal hablaba de capital humano, de país grande y país pequeño. Hoy día, uno va a una conferencia a veces, ¿no? Señores con un disco duro, que empieza la conferencia diciendo, el tema de discusión es si somos país grande o país chico. Yo creo que en esta agenda del prestigio objetivo de los estados, todas las cosas que saben ustedes mejor que yo, obviamente que hace a veces a los países grandes como el fuelle de un acordeón, por diferentes cosas. Y a veces que valen más que pecho dólares una institucionalidad, como dicen algunos cientistas políticos y autores importantes que escriben de repente en las revistas, que seguimos en el libro, dicen que a veces la institucionalidad de un Estado bien ejercida o la gobernabilidad vale mucho más que los millones de pecho dólares en la influencia de la gente. Por eso hay que usar el poder inteligente. Creo que el poder inteligente, la Hillary Clinton creo que lo fue que dijo que el poder inteligente que era el smart power, que era superar el soft power y el hard power con los temas de innovación y tecnología. Usar la tecnología y la innovación en la diplomacia, que a veces parecía medio raro, ¿cómo van a innovar en la diplomacia? Y usar las redes sociales. O sea, creo que esto da una visión más o menos de las dos. Y permítanme a ustedes señalar que hace más de un siglo y medio, Uriluche budista e internacionalista, que fue don Andrés Bello, que le da el patronímico a la Academia Diplomática que yo dirijo desde hace algún tiempo y tengo el honor de dirigir, y cuya obra pertenece a todas las Américas, explicando su obra del derecho de gente, que derivó en un posterior principio del derecho internacional, señaló que sus libros los escribió para orientar las conciencias de nuestros países y su gobierno. Cabe trabajar entonces para que quienes hemos elegido la diplomacia como centro de nuestras vidas seamos neurálgicos en la construcción de la política y la acción exterior de nuestros países y de nuestra América. ¿Cuáles son los hitos de la gobernanza global, de los diplomáticos? Es lo que tenemos que reflexionar y en una conversación entre nosotros. Obviamente, yo he tratado de articular, de resumir, para iniciar una reflexión sobre temas que están ahí, pero que a veces dejamos uno y otro, se nos queda en el tintero. Benedetto Croce decía que la historia es la que impulsa el cambio. O sea, honremos nuestra historia y impulsemos el cambio, honremos la tradición. Por eso yo voy a terminar esta parte para poderle ofrecer la palabra a usted, recogiendo otra cita que a mí me parece tremendamente importante desde el punto de vista de lo que me he permitido yo compartir con usted, con el tipo de una experiencia enorme, que han tenido grandes puestos todos y que han contribuido al engrandecimiento de este país que yo quiero tanto, que se llama Argentina. Pablo Neruda, en un párrafo, cuando fue a recibir el premio Nobel, yo como buen chileno, la única cosa que no voy a tocar, no voy a hablar del vino, pero hablé de Neruda, de la Michal y que a lo mejor de la montaña, no sé, y dicen los chilenos que están contentos cuando alguien visite una montaña. Entonces, Neruda en un párrafo, cuando recibió el premio Nobel en el año 71, hablando del diálogo y la humanidad compartida, dijo: surge la enseñanza que el poeta debe aprender de los demás hombres. No hay soledad inexpugnable. Todos los caminos llevan al mismo punto.
a la comunicación de lo que somos. Y es preciso atravesar la soledad y la aspereza, la incomunicación y el silencio para llegar al recinto mágico en que podemos danzar torpemente o cantar con melancolía. Más, en esa danza o en esa canción están consumidos los más antiguos ritos de la conciencia, la conciencia de ser hombre y de creer en un destino común. Yo creo que esta frase, este párrafo de Neruda, viniendo del sur, como dijo él, a recibir este premio Nobel, de alguna manera nos dice a nosotros que tenemos un destino común, pero que no llega solo por la belleza de las cosas o porque nacimos. Es un destino que hay que construir. No podría terminar sino que diciendo algo de lo que dijo el Papa Francisco el día argentino y universal. Dijo que le preguntaron cuáles eran los santos que a él le gustaban más. Y nombró varios, pero dijo, pero dígame uno. Entonces dijo, voy a decir dos. Bien diplomático, voy a decir dos. Bueno, y dijo que San Agustín porque se paraba frente a la inmensidad de Dios, el impotente frente a la inmensidad de Dios. Y yo creo que nosotros tenemos un universo que para los creyentes se refleja, ¿no es cierto?, en Dios, y es un universo que tiene una inmensidad tremenda que tenemos que explorar. Y después dijo que era San Francisco, y yo creo que cuando dijo lo de San Francisco, de alguna manera nos revela un poco la tarea diplomática. Y le dijeron, ¿por qué? Está ahí la nación, creo. Dice, un hombre que quiere hacer, que quiere construir, que es fundacional porque crea una orden, que es itinerante, que es misionero, que es poeta y que es místico, que contrató el mal y salió de él, que ama la naturaleza, los animales, la hierba, los pájaros, pero sobre todo ama a las personas. Y la diplomacia es eso. Hoy día es amar la naturaleza, que es un don de Dios, que respetar el medio ambiente y trabajar por él, amar a las personas para que tengamos un mundo mejor y obviamente pararnos esta inmensidad para que lleguemos con profundidad y con paz la tarea que nos reclama la humanidad y que nos ubica a los diplomáticos como, yo creo que, como gente preciada, no subvaluado como le gustaría a algunos.